Se abre la sesión. ¿Señor secretario, tiene cuenta? Sí, señora presidenta. Se ha recibido una comunicación de la señora ministra de Agricultura en respuesta a un oficio de esta comisión en relación con la ausencia de información oportuna respecto de la intención del Ejecutivo de prorrogar la vigencia de la ley 18.450 mediante un artículo contenido en la ley de reajuste del sector público. No obstante, el trabajo que sobre esa materia han desarrollado las comisiones de Agricultura, Medio Ambiente, Bienes Nacionales y Recursos Hídricos de Certificación y Sequía Unidas a propósito del estudio del boletín 14.068-01. Ese documento fue enviado a vuestros correos electrónicos. Eso es, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Doy cuenta que en mi correo electrónico está la respuesta de la señora ministra. Muy bien, vamos entonces a dar curso a la tabla. Continuamos con el estudio del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional y modifica el Código Penal para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación y ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas. Sobre este proyecto hemos recibido ya bastantes invitados en audiencia pública y tenemos un invitado que nos ha propuesto el senador Juan Castro y está entonces ya conectado para participar. Se trata del abogado en derechos de agua, señor Patricio Javier Montesinos, a quien agradecemos su participación en nuestra comisión. Muy bienvenido, señor Montesinos, y le entrego la palabra. Buenos días, presidenta. Buenos días a los senadores y senadoras presentes. ¿Puedo compartir pantalla? Puede compartir, así es. Perfecto. Un segundo. Ya. Vamos a checar un poco esto. Perfecto, ya. La presentación que, vía su intermedio, presidenta, quiero realizar tiene distintas partes, pero me gustaría tocar, porque como la voy a dejar, la voy a acompañar, los aspectos conflictivos del proyecto. Y comenzando ya en honor al tiempo, este proyecto, desde mi perspectiva, tiene problemas de tipificación del bien jurídico protegido. No se establece claramente cuál es el bien jurídico protegido. Sabemos que el agua como cosa corporal mueble no puede ser un bien jurídico protegido. Es decir, en derecho penal, por ejemplo, el fraude a fisco, lo que se sanciona es la infracción al patrimonio fiscal, en las usurpaciones de agua, el ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Por lo tanto, el problema aquí está en determinar cuál sería el bien jurídico protegido. Desde mi perspectiva, y por el tenor del proyecto, es el medio ambiente. Aquí quiero hacer un cierto análisis en cuanto a que, por el hecho de estar tratado como un delito a la propiedad, no se cumple el objetivo del proyecto, que es la protección del medio ambiente y sus componentes. Por eso la propuesta mía es que el bien jurídico protegido debiese ser el medio ambiente, sus componentes dentro de los cuales está el agua, y los servicios ecosistémicos, que es una inclusión nueva del proyecto que la destaco porque está en normativa internacional. También al incluir como bien jurídico protegido esto, se podría modificar el título de donde va involucrado este delito, sacarlo del título de delitos contra la propiedad y pase al título tercero de los crímenes o simples delitos que afectan los derechos garantizados por la Constitución en virtud del artículo 19, número 8, que es la libertad de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Yo creo que por ahí queda más claro, porque de lo contrario se confunde con las figuras de usurpación que ya existen. A eso me quería también referir, es decir, a los problemas de tipicidad y confusión de delitos, porque en la actual redacción del artículo 489 bis, que me permito leer, dice: el que sin autorización o contraviniendo la normativa aplicable extraiga, usurpe o contamine. Es decir, se confunden delitos contra la propiedad, que es la extracción ilegal,
y la usurpación con la contaminación, que es un delito contra el medio ambiente. Es importante este punto porque para obtener el resultado de protección de medio ambiente, agua, como bien jurídico protegido, y que haya una clara aplicación del artículo 489 bis, es necesario hacer ciertas correcciones al procedimiento desde mi perspectiva. Una de ellas es separar estas conductas delictivas, es decir, modificar el 489 bis, incluyendo la usurpación y la extracción ilegal como número uno, y agregar un artículo 489 ter que contenga la infracción contaminación. Aquí me di el trabajo de, para que haya un real entendimiento, de redactar cómo podría quedar esto. En cuanto a la extracción ilegal o usurpación, podría quedar en el siguiente sentido: el que sin título legítimo o contraviniendo la normativa aplicable extraiga o usurpe aguas terrestres, ya sean superficiales o subterráneas, en estado sólido o líquido, cuando dicha extracción o usurpación por sí misma o en sinergia con otras actividades afecte la preservación del ciclo del agua y sus servicios ecosistémicos. Esa sería la figura base, con una pena igual a la del 489 bis. Y en el TER quedaría en el siguiente sentido: el que en contravención a la normativa aplicable por cualquier acto o omisión contamine aguas terrestres, ya sean superficiales o subterráneas, en estado sólido o líquido, cuando dicha contaminación por sí misma o en sinergia con otras actividades afecte la preservación del ciclo del agua y sus servicios ecosistémicos. En estas redacciones se da una diferenciación entre los delitos ya contenidos en el Código Penal, del artículo 459 al 461 del Código Penal, que como ustedes saben sanciona la usurpación y la extracción ilegal de aguas superficiales o subterráneas, es decir, protege el ejercicio del derecho de aprovechamiento, y se podría a través de esta redacción proteger el medio ambiente con su componente agua y los servicios ecosistémicos. Eso es necesario por el siguiente conflicto que se da en la normativa del proyecto, sobre todo en la figura base, que es la doble tipificación y aplicación de las penas. Sabemos que en Chile el agua, en su gran mayoría, ya se encuentra asignada, ya sea vía derechos de aprovechamiento de aguas consultivos, derechos de aprovechamiento de aguas constituidos o reconocidos, sobre todo a través de la vía de los usos constitucionarios. Y las reglas de extracción ilegal y usurpación que sancionan estos delitos son los artículos 459 al 461. Y se sancionan en la redacción actual del proyecto por conductas similares, y yo diría iguales, a lo contenido en el artículo 489 bis, pero con una pena inferior a este artículo. Entonces, por las reglas de determinación de las penas legales y judiciales, se puede dar la situación de que el juez, para efectos de aplicar una pena inferior, ya sea por los hechos similares que se pueden contener producto de la redacción similar, o solo para adaptar y sancionar con la pena inferior por considerar intuitivamente excesiva la del 489 bis, puede aplicar estas figuras alternativas del 459 al 461 que tienen una pena inferior. Al existir en nuestro sistema penal y por la reforma procesal penal ciertas salidas alternativas como suspensión condicional del procedimiento o acuerdos reparatorios, y además por este hecho ya señalado de la aplicación de la pena inferior, se puede dar la situación no deseada de que el juez siempre aplique la figura que tiene una menor penalidad, y por aplicación de las normas de determinación de las penas,
la pena llegue a ser irrisoria. Por eso es importante distinguir ambas figuras. Otro punto que me gustaría tratar son los efectos indeseados de la sanción del artículo 25 bis de la suspensión temporal. A mi entender, este proyecto lo que busca es que se sancione la extracción, usurpación o contaminación de aguas terrestres, pero de grandes empresarios, de mineras, de hidroeléctricas o de grandes agricultores. Pero en la actual redacción del proyecto, la realidad es que se puede llegar a sancionar fácilmente a pequeños productores agrícolas que no estén dentro del concepto INDAP, que es de 2 hectáreas de riego básico, que está bien estipulado en el proyecto. Es decir, puede haber un agricultor pequeño o una empresa agrícola pequeña con 15 hectáreas de riego básico que llegue a ser sancionada con pena aflictiva, con multa y además la suspensión, aunque sea temporal, de los derechos de aprovechamiento de aguas y de la servidumbre y lo que señala en cuanto a la prohibición de celebrar actos o contratos. Eso afecta la realidad, porque la realidad país en cuanto al rubro agrícola y a la agricultura es de actividades agropecuarias que colindan con la subsistencia. Por eso es importante establecer que la proporcionalidad aquí de las sanciones se encuentra afectada. Otro problema es en cuanto a la extensión de la suspensión temporal, ya sea mayor o menor. No queda claro en la redacción del artículo 25 bis si es que incluye todos los derechos de aprovechamiento de aguas del condenado o si incluye solo los derechos de aprovechamiento de aguas de la cuenca o del río o acuífero en el cual se efectuó la extracción, usurpación o contaminación. Esto es relevante y es totalmente relevante porque, como se sabe, los agricultores, desde pequeños agricultores no INDAP hasta grandes agricultores, pueden llegar a tener 1 o 2 derechos de aprovechamiento, ya sean superficiales o subterráneos. Y normalmente los derechos que el agricultor tiene son derechos consultivos, de ejercicio permanente y continuo. Es decir, se consume la totalidad del agua, se puede ejercer en cuanto a la medida que está estipulada, si hay la cantidad de agua suficiente, y ocupar durante las 24 horas. Aquí la sanción propuesta, si la aplicamos, quiero hacer si me lo permite, Presidenta, hacer un ejemplo práctico de esto. Apliquemos el artículo 489 bis consumado, es decir, presidio menor en su grado mínimo, 61 días, por 2 atenuantes que normalmente se van a dar como irreprochable conducta anterior, reparar el mal causado o ayudar en la investigación, una multa de 500 UTM, que son 27 millones de pesos, y además la suspensión temporal menor de 61 días. Si esto se aplica a un pequeño agricultor con 15 hectáreas de riego básico, claramente el daño que se produce al condenado es desproporcionado. Más aún si esto ocurre en temporada de riego o si la sanción de la suspensión temporal es más de un año. De hecho, se pueden dar efectos indeseados como que lo lleven a la quiebra o que las tierras del ofendido pasen a ser tierras de rulo. Una situación similar también se puede dar en pequeñas empresas agrícolas, dependiendo, por supuesto, de los días de suspensión. Ahora, diferente del caso si este es un agricultor grande, una empresa agrícola, una hidroeléctrica, una minera, donde claramente ahí se podría dar el efecto disuasivo buscado por el proyecto. Otra cosa que no queda claro en cuanto a la extensión de la pena es el caso del
que es común, de un agricultor grande, persona natural, que es condenado por el delito de usurpación, por ejemplo, pero a su vez es socio o accionista de una sociedad que es titular de derechos de aprovechamiento de agua. En ese caso, la sociedad es una persona jurídica distinta a los socios individualmente considerados. Pero si se afectaran todos los derechos de aprovechamiento de agua, la norma no es clara en cuanto a si se afectan los derechos de esa sociedad o no. Y puede ser que el que estoy comentando es un caso de sociedades que no participen en la comisión del ilícito. Entonces, la extensión de la suspensión temporal o la suspensión mayor es gravosa porque no se determina en la norma su aplicación práctica. En cuanto a otros conflictos que se pueden dar, también efectos nocivos, es qué pasaría con las aguas en el caso de estas suspensiones, cuando, por ejemplo, son por 3 años o por 5 años. Esas aguas van a quedar en el cauce natural o artificial y van a quedar a libre disposición. Por lo tanto, la norma está, en cierto modo, permitiendo que se usurpe agua en los cauces artificiales o en los cauces naturales, que el agua que quedó ahí en el alveo o en el cauce. Se puede dar inclusive el absurdo de que, producto de esta extensión de la sanción de suspensión, se lleguen a coludir los agricultores, algunos accionistas o comuneros para denunciar una usurpación de un caudal inferior, 10, 15 litros, 20 litros por segundo, pero si ese agricultor tuviese más derechos de aprovechamiento, lo cual es bastante común, que todas esas aguas quedaran a disposición en el cauce artificial. Otra cosa que no queda claro es qué pasa si la contaminación, usurpación o extracción le afectó a una organización de usuarios de agua, que no es titular de derechos de aprovechamiento de agua. En ese caso, ¿se aplica o no la sanción? Si se aplica la sanción, la organización de usuarios no tiene titulares de derechos de aprovechamiento, por lo tanto, se le tendría que aplicar a los comuneros accionistas, lo cual no puede ser, es completamente ilegal. Otra situación similar también es qué pasa cuando las cooperativas o sanitarias rurales o las sanitarias en sí ejercen este hecho delictivo. Hay que recordar que son servicios de utilidad pública y eso no está estipulado ni definido claramente en este proyecto. Otra cosa que, ya saliendo de ese punto, es que en el proyecto existe una norma que es derechamente arbitraria, que es el 489 OCTIS, donde se establece la exención de responsabilidad a los pequeños productores o campesinos. Y se ocupa el concepto INDAP. Eso quiere decir que todo aquel que no ingrese en este concepto INDAP va a quedar sancionado por el delito. Y vuelvo a lo mismo. La mayoría de los agricultores del país no son campesinos ni pequeños productores concepto INDAP, sino que son pequeños productores agrícolas que pueden tener, pueden ser o no INDAP, pero la mayoría no son INDAP. Entonces, de manera arbitraria, se va a sancionar a pequeños productores por este concepto y se va a dejar fuera de o exentos de responsabilidad a estos pequeños productores INDAP, discúlpenme, y se va a sancionar a pequeños productores que no están dentro del concepto. Eso, por supuesto, afecta absolutamente a la realidad chilena, ya que, como bien saben ustedes, y por el concepto de agricultura familiar campesina, se trata de familias, sobre todo los pequeños productores agrícolas, que sus principales ingresos se reciben de la actividad agrícola o ganadera. Entonces, una sanción de este estilo, unida a las otras sanciones, inclusive unida a sanciones administrativas, la verdad que desde mi perspectiva es totalmente desproporcionada.
En cuanto ya para ir cerrando a las conclusiones, como dije, es importante modificar el bien jurídico protegido para que quede claro que hay una distinción entre las figuras de usurpación del 459 y siguiente y poder realmente defender el medio ambiente, sus componentes agua y los servicios ecosistémicos. También es importante, ya que se da esta situación espectacular de incluir el concepto de servicios ecosistémicos, que por ejemplo está en la normativa española, que se modifique también la redacción del mismo porque la amplitud es excesiva. Yo propongo aquí una definición que es un poco más clara en cuanto a qué se entiende por servicios ecosistémicos. Por ejemplo, todas aquellas propiedades de los ecosistemas que puedan beneficiar a su entorno y que tengan un impacto positivo en la actividad humana. Ahí se parece un poco, tales como los que proporcionan energía, comida, agua, minerales o materias primas, y los que proporcionan beneficios obtenidos de los procesos de ecosistemas como la captura de carbono, los procesos de regulación del clima o la purificación del agua y el aire. Otro aspecto que se debe corregir también del proyecto en sí es la infracción a los principios de lesividad y proporcionalidad, sobre todo cuando iguala la lesión al peligro de lesión, es decir, iguala el delito y lo sanciona con una pena y el peligro de lesión, y para el peligro de lesión se aplica la misma pena, lo cual, por supuesto, infringe la proporcionalidad. Ya comenté mi propuesta de eliminar el artículo 25 bis en el sentido que está, porque me parece que afecta a principios constitucionales. Podría profundizar en cierta inconstitucionalidad del artículo y además afecta al principio de proporcionalidad. Como conclusión, señalar que respecto de los derechos de aprovechamiento de las aguas como bien nacional de uso público, de los cauces naturales o artificiales, con la reforma introducida al Código Penal también por la Ley 21.604, que modificó las atribuciones de fiscalización de la DGA, se puede enmarcar casi la totalidad de los casos de usurpación o extracción ilegal. El problema está, como ya lo comenté, en las penas. Por lo tanto, debiesen ser estas normas las que deben ser modificadas. Pero sea que se modifique esta norma o se aplique el artículo 489 bis, lo importante aquí, y esto lo digo desde la experiencia práctica, es solucionar los problemas de persecución. Es decir, las facultades de las policías, la preparación de las policías, que el fiscal considere realmente las usurpaciones de agua como delitos importantes. Yo tengo casos que donde pesquisamos, llevamos fotos del agricultor con la motobomba por una semana y se dio el efecto nocivo de las salidas alternativas que se aplican de manera excesiva en los casos relativos al agua de suspensión condicional del procedimiento. Por lo tanto, mejorando esos aspectos relevantes, incluyéndolo en el proyecto, la verdad que podría llegar a ser algo absolutamente innovador, siempre y cuando se distinga de las figuras actuales del 459 al 461 y realmente se busque proteger el medio ambiente, sus componentes, en este caso el agua, y los servicios ecosistémicos. Muchas gracias, Presidenta. Quedo a su disposición por si tienen algunas preguntas y desde ya les agradezco que me hayan escuchado y me hayan invitado y si necesitan que siga comentando el proyecto, no tengo ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montesinos, por su exposición, muy detallada, muy exhaustiva, con un gran insumo para considerar en la tramitación de este proyecto. Por cierto que su intervención va en la línea de varias invitados e invitadas que hemos tenido en observar algunos conflictos, colisión de normas,
debilidad de algunos conceptos. Un poco en esa línea hemos ido escuchando las distintas intervenciones. Así es que yo le ofrezco la palabra a los colegas, pero a mí me parece una muy enriquecedora entrega de elementos para seguir analizando este proyecto. Así que le agradecemos mucho, señor Montesino. Senador Juan Castro. Gracias, presidenta. Bueno, agradecerle a Patricio la presentación. La verdad que nos entregan bastante buenos insumos, buenas herramientas para poder mejorar este proyecto. Lo que perseguimos con este proyecto precisamente es sancionar a quienes hacen usurpación o desvío de las aguas. Normalmente nos encontramos que el agricultor que está a inicios de a lo mejor un canal saca agua de manera indebida. Ese es el sentido principal de poder sancionar y como nos explica Patricio, la verdad que seguramente vamos a tener que hacer algunas modificaciones porque a lo mejor hay sanciones que son demasiado elevadas y a lo mejor no van a ser prácticas. Por eso, Patricio, agradecer tu presentación y seguramente vamos a estar conversando para ver cómo mejoramos este proyecto. Eso, presidenta. Muchas gracias, senador Castro. Bueno, en mi opinión hemos escuchado una larga ronda de invitadas e invitados sobre este proyecto y quizás sería posible una solicitud a la Secretaría, no sé si con apoyo de la biblioteca, pero poder hacer un compilado de todas las intervenciones que ha habido relacionando los artículos por artículo. O sea, hay observaciones diversas, ¿cierto? A mí me impresiona el tema de los conceptos, que de repente no queden nítidos. También la colisión de normas, la no proporcionalidad, una serie de elementos que hemos escuchado creo que son reiterados en varias intervenciones. Entonces yo pediría que se pudiera hacer un cuadrito para que nosotros podamos guiarnos en la votación ya. Creo que esto ya lo votamos en general, ¿no? ¿No? Entonces, Eduardo Baeza siempre ha hecho. Ah, ya, muy bien. Entonces podríamos esperar una presentación de la biblioteca de Eduardo Baeza, no sé si les parece, colegas, para la próxima semana, y digamos sistematizar todo lo que hemos escuchado, porque es complejo, no es un tema fácil. Entonces yo propondría eso antes de empezar la votación, tanto en general como en particular. ¿Les parece? Senadora Allende, entonces lo acordamos. Presidenta, bueno, saludar a nuestro invitado, agradecer su presentación. Me quedó, bueno, yo creo que coincide, como ha dicho muy bien la presidenta, con una serie de intervenciones que todas apuntan hacia lo mismo. O sea, se valora la iniciativa, es innovadora, es importante, pero al mismo tiempo debe tener que ajustarse con los delitos que ya existen o los que se va innovando, pero al mismo tiempo la proporcionalidad a las penas, en fin, y sobre todo que se ajuste bien a lo que pretendemos. Y no generar, digamos, algo en lo cual finalmente no se vuelve eficiente en lo que tratamos de preservar. Ahora, a mí me preocupó, que creo que es un tema bien relevante, porque no contamos un censo agrícola. Entonces, no sabemos bien, y esto es bien importante, porque el mismo expositor nos dijo, y es así, este proyecto está apuntando básicamente a delitos mayores, comillas, digamos, más bien, delitos ejercidos por personas que tienen mucho más recursos o derechos de agua o empresas o en fin, que están ligadas y no justamente a los pequeños campesinos. Y lo que él nos decía en términos de que solamente dejamos afuera aquellos que están bajo la definición de INDAP y por lo tanto dejaríamos afuera una serie de otras familias campesinas de economía de subsistencia que no están dentro de la categoría INDAP, pero que sí pudiese ser que ocurriese, que incurra el delito frente o incurra una acción o omisión frente a la desesperación de la falta de recursos, entonces, para subsistir. Entonces, yo creo que eso es extremadamente relevante. Me dejó bien preocupada. No sé cómo se puede abordar ante la falta de claridad de definiciones o de lo que estamos entendiendo por aquellos que no entran dentro de la categoría INDAP. Entonces, se ve que es insuficiente haber dejado solamente la categoría INDAP y cómo abordar, entonces, de tal manera que no vayamos a incurrir en terminar castigando a economías de subsistencia, que es exactamente lo contrario de lo que queremos. Entonces, yo creo que es un tema bien relevante
y no sé bien cómo se va a abordar aquello junto con lo otro. Habíamos dicho, y yo por eso comparto mucho, que la biblioteca nos ayude con este comparado, pero al mismo tiempo le íbamos a pedir a los asesores que fueran revisando justamente para ir viendo la proporcionalidad de las penas, ir viendo aquellos conceptos que no quedan claros, mejorar las definiciones, en fin, todo lo que sea perfeccionar y apuntar hacia lo que más nos interesa. Entonces, en eso estamos muy de acuerdo y creo que es una buena idea que trabajen en conjunto los asesores con la biblioteca, el producto que nos genere la biblioteca para avanzar. En resumen, presidente, yo estoy muy de acuerdo con que exista esta moción, que la podamos perfeccionar, creo que nos puede ser un instrumento necesario, sobre todo en un momento en que se está viendo. Se ha declarado el año 2021 el año más seco de la historia. Y de verdad que ya no damos más. O sea, ya prácticamente está todo el país en esta circunstancia, para qué decir en la zona centro. Entonces, creo que se requiere ir avanzando con una serie de instrumentos que son complementarios, no es el único, pero aquí lo que estamos evitando es que se haga este desvío, usurpación, extracción ilegal y para qué decir también contaminación con las aguas. Así que eso, presidenta. Gracias, senadora Allende. Es bien pertinente ese punto, ¿eh?, que además lo ha introducido el señor Montesino. Me informa el señor secretario que hay una mesa técnica que se constituyó con Justicia, la DGA. Usted nos puede informar que es justamente para abordar estos temas de procedimiento y de información. Sí, presidenta. Efectivamente, ustedes acordaron que se formara esa mesa técnica. Está empezando a coordinarse. Nicolás Rodríguez se contactó con Mónica Naranjo, jefa de la división jurídica del Ministerio de Justicia, de manera que ella vaya a ver todo el tema de la coordinación para poder justamente abordar todas estas materias que se han expresado por los distintos invitados respecto de problemas de conceptos, proporcionalidad de penas y vulneración de algunos principios y colisión de normas. Esa mesa tendría que evacuar un informe muy pronto. Se demoran mucho las mesas técnicas. Tenemos un pequeño problema ahí con las mesas técnicas, que son sumamente necesarias. Pero bueno, informamos que está y que creo que será otro insumo para el debate de esta iniciativa. No sé, señor Montesinos, si usted quiere agregar algo. Le entrego la palabra. No, la verdad que a mí me entusiasma muchísimo el proyecto con las modificaciones que propuse, por el hecho de estos nuevos conceptos de la preservación del ciclo del agua, que de hecho ya pasa más allá de el líquido sólido, puede llegar a la evaporación. Es decir, estamos incluyendo conceptos que están dentro de la directiva marco del agua. Es un proyecto que si es corregido y se quitan los efectos indeseados, la verdad que agrega normativa internacional. Y qué mejor que al Código Penal chileno, que tiene un debe absoluto en temas de delitos ambientales y sobre todo en temas de delitos de agua. Así que, como reitero, si necesitan de mi ayuda, no tengo ningún inconveniente. La verdad que es un proyecto que, de establecerse, va a cumplir inclusive lo que anteriores proyectos de ley de usurpación no se lograba, que es la pena mayor, que sea con efectos disuasivos. Yo creo que por ahí va el camino del proyecto, y sobre todo a los agricultores, que son los que realmente producen una afectación. Recordar que no toda extracción o usurpación causa daño al medio ambiente. Por lo tanto, hay que ver la cuantía, hay que ver la extensión. Pero normalmente las usurpaciones de las mineras o de las grandes empresas sí se pueden calificar como daño al medio ambiente. Por lo tanto, el proyecto es atingente en ese lado y, la verdad, de una importancia a la situación actual. Muchas gracias, señor Montesino. Por cierto, está invitado cordialmente a hacer seguimiento de este proyecto y entregarnos nuevamente su opinión y su conocimiento. Lo que yo quería proponer entonces es que la próxima semana escuchemos a la biblioteca con este compilado, que registre las intervenciones, ya más vinculado directamente con el articulado del proyecto, para nosotros ir conociendo qué opiniones hay y cómo resolvemos, ¿cierto?, los nudos que nos han planteado todos nuestros invitados sobre el proyecto.
Entonces tendríamos en primer lugar de tabla para la próxima semana ese informe. Yo creo que la biblioteca alcanza a tenerlo hecho, ¿no? Yo no creo que haya dificultad. Y lo otro, el punto que plantea la senadora Allende, que creo que es bien pertinente, en relación al universo de los pequeños agricultores, si existen datos censales, porque no tenemos código, o sea, no tenemos censo agrícola hace rato, en relación a cuál es el universo de pequeños agricultores en INDAP y cuáles están fuera. Eso sería un tema bien importante, por lo menos que la biblioteca a lo mejor nos puede entregar alguna información de censos anteriores, para tener alguna orientación de qué universo estamos hablando. Y la próxima semana entonces abordaríamos esos dos puntos en relación a este proyecto de ley. ¿Habría acuerdo, colega? Sí. Ok. Muchas gracias, señor Montesinos. Usted tiene algo que hacer, está completamente liberado y le agradecemos una vez más su participación. Gracias a usted, presidente, y a todos los senadores por invitarme y a mejorar el proyecto. Muchísimas gracias. El segundo punto de la tabla, colegas, es el proyecto de ley, que es una moción de la senadora Allende y que nos invitó a senadora Muñoz, Proboste, Castro y Elizalde, y que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático. Sobre este proyecto de ley también hay una mesa técnica que ha sido lenta también, que por cierto requerimos un informe para poder avanzar en la tramitación del proyecto. No sé en qué estado está este proyecto, si lo votamos en general o no, señor secretario. No, presidenta, este proyecto está para segundo informe. Se presentaron 16 indicaciones y efectivamente la mesa técnica, yo hoy día hablé con Andrés Meneses, me informa que se van a reunir este viernes a las 10 de la mañana para ir avanzando en algunas análisis y eventuales propuestas de perfeccionamiento del texto, ¿no? Pero esto está para segundo informe, o sea, corresponde la discusión en particular ya. Gracias, señor secretario. Senador Alvarado. Gracias, presidenta. Si se va a reunir la mesa técnica, porque entiendo que esta está conformada hace bastante tiempo, pero no había sido como convocada, no habían tenido maneras de empezar a discutir. Entonces, yo creo que para no pasar a llevar esa instancia que nosotros mismos también dimos nuestra conformidad en nuestro acuerdo, a lo mejor lo que podríamos hacer, presidente, por su intermedio, fijarle un plazo, ¿ah? Y un plazo acotado en que nos puedan entregar una propuesta en función de el texto original, en función de las indicaciones, ¿cierto? Y algunas correcciones que ellos estimen convenientes, por lo que en el fondo del proyecto. Y en función de eso, después nosotros evacuar nuestro segundo informe, porque si no es como trabajar en vano, porque si nosotros avanzamos, discutimos en particular y posteriormente la mesa técnica nos entrega una propuesta, tenemos que rever todo lo que hemos visto. Entonces yo creo que puede ser un camino, demorarnos, no sé, una semana, dos semanas más, y abordarlo pues en plenitud el proyecto. Gracias, senador Alvarado. Senadora Allende y después senador Castro. Presidenta, yo quiero decir que en realidad no ha habido avance porque no ha habido acuerdo con el señor Meneses y por lo tanto efectivamente estamos un poco entrampados y yo lo lamento muchísimo. Yo creo que la forma es que esto va a destramparse es justamente cuando comencemos ahora a verlo en particular. Yo entiendo lo que dice el senador Alvarado y estoy dispuesta a que nos demos unos días más a ver si logramos, pero efectivamente si nosotros no comenzamos a votar esto va a seguir entrampado porque no ha habido interés en avanzar. Yo lo quiero decir con mucha responsabilidad porque sé exactamente el trabajo que ha intentado hacer el asesor que me ayudó en la elaboración de este proyecto. Y ha sido bastante frustrante desde el mes de abril intentando que se convoque, no se convoca, no ha habido en realidad una disposición. Entonces yo en ese sentido digo, bueno, pues vamos, unos pocos días más, pero el acuerdo es que en más de una semana, no más, para que efectivamente comencemos a votar. Y ahí creo que va a haber entonces un pronunciamiento concreto, porque si no vamos a seguir esperando esto desde abril, que está paralizado. Así que yo le pediría eso, presidenta. Gracias, senadora Allende. Senador Castro. Presidenta, precisamente lo que dice la senadora Allende y lo que me confirma mi asesor, que el asesor de la senadora Allende está llevando
llamemos, la dirección de esta de estas reuniones. No ha habido mucha participación o apoyo del Ejecutivo, por eso tengo entendido que los asesores han conversado y estaban pidiendo unos días, que me decía como hasta por ahí hasta unas dos semanas más, de tal manera que pudiese Dios reunirse y hacernos una presentación y mejorar estas indicaciones para poder trabajarlas y poderlas traer a esta sala y empezar a votar. ¿Pero fijemos un plazo? Sí, unas dos semanas, me decía el asesor que era razonable. Bueno, lo que nos informó el señor secretario, no, yo comparto plenamente lo que dice la senadora Allende y el senador Castro, está empantanado meses, o sea, desde abril es casi todo el año ya. Así entonces, es. Y es un tema, es un proyecto bien importante. Me dice, como informó el señor secretario, este viernes se reúne, de acuerdo a lo que informó Andrés Meneses, entonces quizás el miércoles podrían traer un avance, ¿eh? Por lo menos. Este próximo miércoles, después que recibamos el informe de la biblioteca, pongamos en segundo punto el informe de esta comisión técnica. Este día, miércoles, el mismo asesor de la señora Allende nos haga una presentación del avance que los asesores que han participado pueden participar. Sí, perfecto. Para que... Sí, senadora Allende. Perdón, presidente. Que si efectivamente recibamos esa información... Nos explique bien y, bueno, si no hay mayor avance, comencemos a votarlo porque estoy segura que ahí sí va a aparecer el Ejecutivo. Yo creo que tenemos entonces este segundo lugar y también consultamos sobre la mesa técnica de desalinización, sí, que es otra mesa técnica. Me dice, bueno, don Jorge, informe, usted conversó con Eduardo Pérez y para ahí sí. Avance. Efectivamente, me señalaba el jefe de la división jurídica de la DGA que el proceso ya está prácticamente terminado. Lo único que falta es una reunión bilateral entre el ministro de Obras Públicas y el presidente de la República, nada más. Y me señala que estaría en condiciones de venir a exponer el próximo miércoles también la propuesta definitiva. No sé si lo ponemos también en tabla, si alcanzamos a escuchar tres. Yo creo que escuchemos los dos primeros y demos al otro miércoles, y a lo mejor ya hay un avance con el presidente y el ministro. La desalinización se la dedicamos casi toda la mañana porque es un tema bien importante. Entonces, desalinización para miércoles 18. Perfecto. Y que es la última semana más legislativa. No sé si es 18, pero es miércoles. 19. Entonces, para el miércoles 19 escucharíamos desalinización. Y ahí habría que resolver un nuevo plazo, un nuevo informe, nuevas indicaciones, pero ya tendríamos avanzado el esquema, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.